¿Qué le digo? Ahorita lo voy a llevar allá a la plazuela a platicar, porque están alegría, 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 alegría. Cuando deben de alegar, no alegan. Exacto, ahorita que deben de comer, no comen. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Déjame limpiar la cámara. Déjame limpiar la cámara. Déjame limpiar la cámara. ¿Ya ven? Los van a llevar con los viejitos para que platiquen. Los chicharrines que le canten unas canciones. Chicharrines. Me dio mucha lástima que tu mamá, Brenda, me dio mucha lástima que tu mamá, pobrecita, no vendía nada ahí en la tienda. ¿Y qué vengamos con la lástima? Que no gane nada, tú no. No, pero. Al mes voy a ganar. Pues la señora no la corría. ¿Les dan comisión? ¿Les dan comisión? Gracias, hermana. No. ¿Les dan comisión? Ah, así, así. ¿Les dan comisión? Ah. Mira, tan plática y plática. Y luego cuando paso la cámara, a ella. No quiero decir a quién. Pero a una chica que es música. No te creas, ¿qué estás jugando? Es que una viejita te posa así. Ay, sí. Oye, ¿quién está hablando usted? ¿Qué va? Bueno. 65 años. ¿Tú eres mustia? ¿Ah? Resulta ser mi raza. Ve la cara de la mustia. Sí se le da, ¿verdad? La cara. No, de mustia no. Usted cállese, está hablando la chamaca. Hasta eso, raza, hay niveles. Mira, la junior dice, es que Junior, la más chiquita, la Junior dice que hable la estrella, o sea, sabe la categoría, ¿verdad? Adelante, estrella. Valiendo Maro no va a hablar. ¿Qué le he dicho siempre? Cuando usted tenga la cámara delante, agárrese como cotorra. No, pero eso no lo puedo decir a la cámara. Ay, ¿por qué? Si va a hablar de las cosas que yo le digo, no, pues no hable. Pero si es de ustedes. ¿Quiere hablar de ella? ¿De ella? Vale, no, madre. Oiga, ¿qué no entiende usted, cabrón? Tanto que me sacrifico para traerle a comer para que ande sacando mis trapitos al sol. Brenda, habla con tu mamá, ¿eh? Habla con tu mamá. ¿Ya me quiere decir algo de lo que yo le he dicho aquí adelante en la cámara, tú crees? Ay, no. Lo único que siento, ¿saben qué? Mi carro, venía bien desahogado mi carro ahorita. Y ahorita cuando vaya. Cuídate que vaya, me va a parecer que va en su vida. Ah, oh, no. No, eso ya es culpa de la gente, no es culpa mía. Pues yo también comí mucho. Bueno, como alguien, pues no, pero no puedo decir tampoco, ¿eh? No, porque se siente. Se siente. Fíjense, raza, cómo hay categorías. Mire, la Junior estaba pasando en la cámara y dice, ya, pásale en la cámara a la estrella. Ay, diciendo que tengo que. No, y vale más que digas eso. Porque nomás no dices eso y. Y va a hacer lo que quiso hacer con. ¿Cómo se llama? Esta, la otra muchacha que no quiere salir aquí. Perla. Sí. Va a decir, no, ya no hay que llevar a Brenda porque me roba la cámara, me quita los clientes. Lo malo es que yo no soy la que no. Perlita, aquí estuvieras, Perlita, mira. Aquí estuvieras. Ya, tú ya ni quieres, ya ni quieres. ¿Cómo ustedes? ¿Eh? Tómensela ustedes por algo me. Claro, por eso no me la dan a mí, ¿no? Vamos, cabrón. Miren, raza, estas médicas huecas. Le están dando estrella un agua que no sirve. Y mira. Pues dicen que no está buena. Por eso, pero sí sirve. Vamos, cabrón. No tenemos que hacer la ganada, ya. Ya. Párale su pelo. Que no sirve. Oh, perdóname. A nombre de todos los que hacen novelas, te pido perdón. Ah, deja pasar la cámara estrella.
Sí, hermano. Gracias. Todo de mí, pero no se lo llevo mucho. No, es que pensé que se lo iba a seguir comiendo. ¿Y qué nos cuenta, Estrella? Pues nada, pues. Fíjate, dije yo, ahorita le voy a decir que pues no, pues ya está viejita, no agarra nada. Y que suelta la sopa de bola. ¿Qué cree que a mi edad? ¿Qué piensa que a mis 45 años no pueda agarrar algo? Ya le bajó 20, mira. Mira, ya deja tú de hablar porque va a soltar la sopa otra vez acá. Por ahí un comentario donde dice una persona, pinche vieja, pendeja. Ah, cuál es. Ya regresó, no se ha dado cuenta que ya regresó, pero no regresó por ella, regresó por la hija, porque no se ha fijado, vieja pendeja. Ah, echándomela a mí, ¿verdad? Así de fácil. Fíjate, bien pendeja la neta, ¿verdad? Pero bueno, pues no puede cambiar uno su pensar. No la ve, no lo ve, cómo la mira con aquellos ojos de que se la quisiera comer. Miren, voy a pasarme la cámara para toda la gente que me está viendo, que me vean los ojos, porque ellos han de pensar que yo tengo la cámara puesta en ustedes y estoy pillando a Brenda, porque sí, pinche gente. Mira, ahí me estoy pasando la cámara, ahí estoy mirando a la señora de los anillos. Ah, no, cabrón, acá está, perdón. Oye, para alborotarlos más, ¿verdad? Sí. Hijos de la llegada. No, hombre, es pinche gente. Oiga. Lo bueno que se les resbala, porque créanme que si fuera de otra manera, usted y Brenda me hubieran corrido. Vámonos a la chingada. ¿A poco ya acabó? Ya. Ah. ¿Por qué? Nada más preguntaba. No, pero si quiere voy a traer otro plato. ¿Qué traerán? No. Si estamos haciendo tiempo para que cenen. Estamos haciendo tiempo para que cenen. Siete no nos vamos a ir. Aquí cierran a las 8. A las 7:30 nos servimos. Otro... Oye, como que ya me enfadó Briseida de tanta plática. Ya me empalagó. Se va a enojar Brisa la chingada. Ya no voy a salir. Ah, ya no le van a decir eso a su mamá, ¿eh? No les quiero marcar la comida, pero ya no le van a decir eso a mamá. Pero ya, es jugando, ¿eh? Vamos a la guerra en serio. Oye, vieja amargada y se estaba burlando de mí la otra vez. Vamos, cabrón, ese no. Ya se lo dejó el plato. Pero ya bien lavado. Tú ríete, Briseida. Porque ven que no te se enojara, Briseida, ¿eh? No, Briseida no se lo juana. No, no se lo juana nada. Pero pues está bien, porque eso quiere decir que soy su hija. No, más Briseida no se enojara. Digo, no, quizás no es hija de la señora. ¿Te sirvo algo más, Briseida? Yo te lo traigo. No, en serio, porque yo le traje a ella camarones. ¿No quieres nada? ¿Sabes? Vamos, tú sírvete. Y, no, ah, perdón, se me pasó, oiga. Porque dije, David, tú sírvete. Y luego la señora, corto cámara y no meterte a mi hijo así. Y es parejo, a todos igual. Como cuando una vez le di uno... ¿Cómo? ¿Baños? ¿Te quise toalla? Perdón, es que pensé que se quería bañar. Digo, estas piensan que incluye comida y baño, como no hay agua allá. Está bien que no haya guayaba, no exageres. Aquí nomás son 180 y comida nomás. No, sí hay, mija. Oye. Pues sí hay, mija, va a estar para acá. Acompáñalos al baño, papá. ¿Tú eres? ¿Ven? ¿Vas al baño? Ahí están. Ahí están sanitarios. Mira, no sé si cobran, pero si cobran 5 pesos por el papel, ya valió el papel para que no te cobren. Si va a llevar, ¿verdad? No, que les voy a valer. Oiga, me valió gorro. Porque en la casa no. Me valió gorro y ya. Están aprovechando todo aquí, oiga. ¿Sabe qué me dijo la señora de los anillos?
me dijo hace rato, oiga, sí podemos llevar, ¿no? Quería llevar comida. Le digo, mire, sí se puede. Estaba preocupada por el camionero para llevarle camarones. Le digo, le iba a llevar camarones, fíjate, lo más caro que hay. Pues vale a 2.20 al kilo, oiga. Un kilito ya se lleva. Entonces, aquí entre la cama. Oiga, estamos jugando y nos ven aquí. ¿Se acuerda que nos dijeron? Nos dijeron aquí los administrativos que nos ven, oiga. Entonces, para el otro nos van a andar esculcando cuando salgamos. Le dice la señora, podemos llevar, vale, pues sí se puede. Pero una persona como usted que es una estrella no puede porque se nos descubre. Quería llevar camarones. Ay. ¿No vas a cenar? Sí, ahorita. Pues sí, vas. Sí, porque no tengo nada que cenar ahorita. Tengo que esperarme hasta que. Ay, a ver si se reporta a Gran Sánchez porque no tengo nada que cenar. Pensé que, fíjese, la cambió. Pues ahí iba a decir, ya me iba a tirar una pedrada. Iba a decir, tengo que esperar hasta el otro mes que le paguen al chango para que compre la comida que dijo. Mírela. Ay, no. Le cerraron la puerta. Hija de su madre, ahorita va usted, mija. Ah, ¿iba al baño también? Sí, que le cerraron la puerta. Oye, ¿también quieres ir al baño? ¡Párate! Oye, ¿quieres ir al baño también? Tenis. Me tiene presumiendo desde que llegué allá. Desde que llegué allá me está presumiendo usted de esta niña hermosa. Párate, hermanito. ¡Ay, no! ¡Qué cosa! ¡Ah, raza!